Hola amigos, y nos siguen llegando mensajes de personas que os estáis animando. Así que de verdad que estamos muy agradecidas, muy contentas por ver todo este movimiento que se está generando y que poco a poco va haciendo que más gente se sume a este proyecto de cuidar la naturaleza y de recordar a Dios como creador. ¿También te animas? Espero que sí. Pero antes que nada te dejo con más mensajitos y fotos que nos están llegando. Te dejo con ellos. Hola, buenos días. Somos la familia Rusuli y estamos muy contentos de poder empezar hoy un proyecto, Grow a Plant o Cultiva una planta. Y aquí estamos con Benoni y bueno, con Natanael, pero Benoni también está ahí, y con Keira. Lo que vamos a empezar a plantar hoy son cebollas. Semillas de cebolla, y estas semillas pues las vamos a plantar y las vamos a poner en la tierra. Nos han dicho que empezarán a crecer en 2-3 semanas, así que os animamos también a vosotros, los que nos estáis siguiendo en las redes sociales de la Iglesia Adventista Española, que podáis apuntaros y también presentar vuestras plantas en este proyecto maravilloso. Bueno, un gusto y hasta la vista. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, estamos aquí con Keira y con Natanael. Aquí tenemos el semillero. Hemos puesto hace 2 semanas semillas de lechuga de mayo y ahora las estamos plantando aquí en la tierra. Bueno, os animamos a todos los que tenéis amor por la naturaleza, por lo que Dios creó, que podáis implicaros en este maravilloso proyecto que tenemos de cuidar y de ver las maravillas del Señor que creó la tierra. Un abrazo, saludos a todos. Mira, vamos a ponerlo aquí. Si lo miras, así lo hacemos. Con cuidado, ¿ves? Se pone bonito y crecerá, ¿eh? Muchas gracias por colaborar con nosotros y poner ese granito de arena en este proyecto. Esperemos que os animéis y que sigáis plantando con nosotros. Y simplemente comentar, simplemente recordar que con este gesto de plantar una semilla nos ayuda a valorar mucho más aquello que nos rodea en la naturaleza y aquello que comemos. Ya veréis, los que estáis haciendo una huerta, cómo el sabor que van a tener vuestros productos es muchísimo más rico que a veces los que podemos encontrar por ahí. ¿Es así o no? Dejádmelo en comentarios. Sin más, os queremos dar las gracias nuevamente, enviaros abrazos y despedirnos hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chao!